Bienvenidos tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un gran momento del fútbol. Le sobra prestigio e historia. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Bayern Múnich contra Bayern Múnich. Le ponen el cuerpo para moverlo. Así le están marcando la infracción. Se lanzan con todo en la contra. Kimmich. Müller. Recibe el pase en el área. Esta es clara. Ahí va el disparo. Intentaron sorprender por abajo. Posesión. Coutinho avanza por izquierda y ahora ¿quién lo para? Pasó muy bien. Traba, lucha y gana el balón. Es un pase que rompe la defensa. Hernández. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Gran pase a través de la defensa. Neuer revienta y la saca del área. Kimmich la abre al sector izquierdo. Buen pase. Intenta un pase al vacío. Abre muy bien la defensa con este pase. Kimmich corre a toda velocidad por la derecha. Es falta. Polenta tiene este jugador, no se la pueden sacar. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Watten pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Allí avanza con todo. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. A ver qué pasa con esto. ¡Será un Coutinho! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo! ¡Una definición histórica! ¡Excelsa definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Tiene clase, tiene precisión, un Walter ese pie. Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota,
ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Se va con todo hacia adelante. ¡Upa, upa! ¿Fue adentro o afuera? Hay infracción. Bayern Múnich se encuentra con una chance perfecta desde los 12 pasos. Aguante, corazón, aguante. Hay que estar tranquilo. Pueden ampliar la ventaja. Definición magnífica, qué calidad tuvo, no dudó para nada. Apagó tirar para un lado y pateó hacia el otro. Un lindo gesto técnico que terminó colocando al arquero. Se estira la diferencia, 2-0 es el marcador. Son muy superiores en ese tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Abre la defensa con un pase entre líneas. Cuidado, esta puede ser muy buena. Aprovecha la posibilidad. Tapó Neuer. Extraordinario Neuer. Estupenda respuesta del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Arriba con el puño, gana el arquero. Cuidado que puede terminar el gol. El juez invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego. Lewandowski. Müller es quien controla. La juega profunda. Le pegó. Con su mejor momento, con su mejor ritmo. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Lewandowski, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojita la defensa, muy floja. Termina pagando cara su pasividad. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3. Se queda con el balón. Coman. Es un pase que rompe la defensa. A ver, Diego, ¿a vos te queda alguna duda? Esto fue un penalazo. Bayern Múnich regala una chance inmejorable para el conjunto rival. Ya está el balón sobre el punto del penal. Todo listo. Nos vamos al descanso. Gana arriba, cabezazo. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Creo que en esta primera mitad vimos que la mejor defensa es el ataque. El equipo doblegó al rival con un juego agresivo, por momentos asfixiante, y prácticamente no lo dejó llegar a su área. Difícilmente puedan mantener esa intensidad durante todo el segundo tiempo. Pero por ahora están haciendo un partido notable. Con esta terrible goleada, no sé cómo van a salir a jugar la segunda parte. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Coutinho! Magnífico lo que hizo. Lewandowski recibe con peligro.
chocan de nuevo contra la defensa. Álava la saca hacia adelante. Watten estaba atento para cortar. Lewandowski, gran pase a través de la defensa. Coutinho, desviado el remate por la izquierda. Este equipo se siente muy cómodo jugando del contraataque y acá quedó demostrado. Qué bien está cortando el circuito de juego del rival. Muy atentos en ese sector del campo. Müller abre el juego por la izquierda. Intenta un pase vacío. Sigue avanzando. Dentro al arco. Coutinho. Álava la tira lejos de su campo. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Abre la defensa con un pase entre líneas. Recibe Müller. Bayern Múnich está dejando a sus delanteros bien arriba cuando no tiene la pelota. Claramente, están apostando la contra, ¿eh? Por lo visto, sí. En cuanto el rival pierda la pelota, van a salir disparados hacia el campo contrario. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro, fuerte ya de tiempo. Lewandowski. Que la defensa está mal parada. ¿La aguantará? ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Está habilitado. Tiro libre por esa dura falta. Está en el campo de juego. Para el que recién se suma a la transmisión, se fue expulsado. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. ¡Inolvidable! Ahí está el autor del gol. De pie, señores. De pie. Aplaudan, aplaudan. No dejen de gritar. Un gol para poner en el museo. Verdaderamente increíble. Bueno, tranquilos, muchachos. Un poco de piedad porque los están liquidando. Una pegada magnífica, brillante. La puso como con la... ¡Gol! 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 Pobre arquero, pobres defensores. Que se los devore la tierra. Ah, bueno, hoy están imparables. El equipo está entregado, resignado. Quiere que termine el partido ya mismo. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Hernández. Hernández está manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Abre muy bien la defensa con este pase. Siguen tropezando con la misma piedra. Si no se puede por el medio, ¿por qué no intentan por afuera? Es un pase que rompe la defensa. Tira el centro.
busca al delantero. A ver si lo encuentra. Coutinho la juega hacia arriba. ¿La aguantará? Barre para cortar. Esta es clara. Puede pegarle. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro al medio. Firme y atento para despejar. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Kimmich va a sacar lejos del área. Lewandowski, cuidado, esta puede ser muy buena. Fuera el silbato del juez y esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. ¡Qué partido hemos vivido, amigos del fútbol! Hubo una diferencia abismal entre los dos equipos y el marcador lo refleja. Una goleada histórica. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Bayern Múnich tiene gente muy hábil con la pelota y ese es su punto fuerte. Para esos jugadores fue muy sencillo crear oportunidades por el centro, algo que incomodó mucho a la defensa rival. Señoras, señores, amigos del fútbol, en nombre de todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches.